Amigos, ahora revisemos lo que pasa en el mundo. En Nigeria, al menos 162 personas murieron y decenas resultaron heridas en los múltiples atentados llevados a cabo por el grupo islámico radical Boko Haram en la ciudad de Kano. Los ataques se llevaron a cabo contra una comisaría de la Policía Nacional en una zona residencial con un carro bomba y varios ataques con armas ligeras y explosivos contra otras comisarías, así como las oficinas del Servicio Estatal de Seguridad y también de Inmigración. Según la prensa local, hay varios heridos graves que fueron hospitalizados, por lo que se teme que aumente la cifra de muertos. Soldados fuertemente armados fueron desplegados en zonas estratégicas de la ciudad para prevenir más ataques. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, se mostró abatido por los atentados, aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre la masacre. En Estados Unidos, un incendio reportado en una zona ubicada entre Reno y Carson City, en el estado de Nevada, arrasó con 1.214 hectáreas de pastos y destruyó al menos 30 viviendas. El fuego, iniciado desde hace dos días, estaba contenido este sábado en 65%, mientras las autoridades se preparan para enfrentar una tormenta. De acuerdo con el reporte policial, las llamas forzaron la evacuación de al menos 10.000 personas y alrededor de 200 hogares carecen de suministro eléctrico. Informes preliminares revelaron que el siniestro fue causado por un anciano quien accidentalmente arrojó en el campo leña encendida de su chimenea. Y seguimos en Estados Unidos con los integrantes del movimiento Ocupemos San Francisco, quienes se manifestaron ante bancos y corporaciones financieras del país en protesta contra las altas sumas de dinero que estas entidades donan a los actuales candidatos presidenciales. Los activistas irrumpieron en el centro financiero de la ciudad y cerca de una decena de ellas se encadenó a las puertas de bancos, donde fueron arrestados por fuerzas policiales. En un hospital de Turquía se realizó el primer trasplante triple de extremidades, dos brazos y una pierna para un hombre de 34 años. Al mismo tiempo, un equipo de médicos en la ciudad costera de Antalya también trasplantó la cara del mismo donante a otro paciente, un hombre de 19 años. El doctor tratante, quien encabezó un equipo de 25 personas, dijo que ambos pacientes reciben atención en la unidad de cuidados intensivos y se encuentran estables. En Estados Unidos, el bebé que se cree es el tercero más pequeño del mundo en sobrevivir fue dado de alta en el Hospital de Los Ángeles, donde permaneció internado durante 5 meses. La pequeña, de nombre Melinda Star Guido, nació en agosto pasado con 16 semanas de anticipación a lo previsto, pesando apenas 270 gramos. El médico tratante señaló que tiene esperanzas de ver el normal desarrollo de la bebé, ya que seguirán al pendiente de sus cuidados por otros 6 meses.